Bienvenidos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a The Outlast Trials. Bienvenidos a las segundas tres misiones del programa X. Estamos en el programa X, que son 10 misiones muy... O sea, son las misiones que ya se han hecho, pero modificadas con una dificultad súper añadida. Vale, ahora vamos a hacer la misión 4, 5 y 6. Las siguientes tres misiones. Esto nos dará otras tres fichas azules, con las cuales ya tendremos 6. El objetivo es tener 10 para poder renacer. Ya queda poquito, cada vez menos. Programa... Sabotear el cierre de emergencia. ¿Este era? ¿Cuál era este? Yo juraría que es la de llevar la gasolina por todo el sótano. No estoy seguro. Que al final tenía razón, por desgracia. ¿Quién? Con lo que es la del sótano con la gasolina. Yo te juro que no recuerdo cuál es tú. Activo principal letal. ¿Qué coño será eso? Que el primer... ¡Ah! Es... ¡Ah! ¡El laberinto aquel de mierda! Claro, estás en el laberinto con la gasolina en la mano. Vaya, me la llevo ya, la gasolina. Vale. He pillado el lore y una botellita. Yo esta sí que igual te diría de hacerla chiqui-briqui. ¿Chiqui-briqui? ¿Briqui-chiqui? Chiqui-briqui, pal squeezy. Tenemos una puerta... ¿Cop? No. Pero... Había que ir hasta el final. Al menos en general nos apareció en el final. No sé si hay más posiciones. ¿Vienes por aquí conmigo? Ha venido ya. Ya ha venido el... No, es que ha venido el calientapitos este. Y me da la sensación de que va a estar, este va a ser letal, en plan que a la primera, al primer hit te mata. Qué rico. Me da la sensación, por lo que ponga activo principal letal. No sé por qué me huele a eso. No obstante, 13, usando la lógica que han tenido todas las misiones en el juego, diría que el generador, que es lo más importante, puede estar en sector A, B o C. A, B o C, es posible. O sea, que la primera vez que hicimos esto nos tocó en el C, pero no intrínsecamente tiene que ser ese sector, ¿sabes? Ya. Yeah. Ah, te está siguiendo mi clon. Creo. Yo estoy chilling. Vale, yo voy con la gasolina de Chile para intentar que no me vean. Yo voy a meterme un ruseíto loquísimo al C. Vale. Ahí está el generador ahí. Ok. Mientras tanto, tú vete con calma. Sí, yo voy avanzando a ver si no me ven. Voy a intentar metiéndolo para dentro del mapa. Si lo encuentro bien, si no, pues nada. Lo importante es la gasolina. Sector. Voy al sector B. Voy al sector B ya. Vale. Joder, suerte me lo encuentro por aquí, tú. Dejo marcada una pila grande. Una pila grande. Y el calentapito está por mi posición, por lo que escucho. Sector B. He tenido que dropear la gasolina. Mientras, ahí. Ponle, no, ponle me ha marcado al notas, tú. Ponle un tick, porfa. Le he perdido, hola. Se cerró la puerta a mi espalda, ¿me estás vacilando? ¡Hostias! ¿Acá? Que se me ha cerrado una puerta a la espalda. ¿Pero te has quedado bugueado? No, se me ha cerrado una puerta a la espalda. ¡No, no, 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 no! Vale, sí, efectivamente. El calentapitos de una hostia te mata, estoy en el suelo. Voy. O sea, me he quedado encerrado en un pasillo entre él y la puerta cerrada. Y me ejecuta. Voy todo lo rápido que puedo. No, no, me está ejecutando, o sea, no vas a poder llegar. Pues la jeringa. ¡Oh, qué bien! Oh, perfecto, tengo... Eso habrá ruido, ¿no? En plan... No lo sé, la verdad. No quiero preguntármelo, 13. Al pechito. Hostia, me queda bien la sangre, ¿no? Con el traje, estoy viendo. Sí, bueno. Aprendiste de Deadpool, ¿no? Claro. El látex sienta bien en lo huevo. No, escúchame, se cierra y ya no se abre, ¿eh? Tiene toda la pinta. Pues está gasolina ahí, ¿sabes? Se puede ir por otro lado. No, ya me lo imagino, pero... Es una puerta cop aquí también. ¿Puerta cop? Uh-huh. A abrirla. Me lo he tocado un poquito. ¡Hostia, la vida!
Hostia, perfecto, espera. Mira aquí, hijo de la grandísima. Corre, corre. ¡Ahí va! Loco, le he tirado el ladrillo a la cabeza. No, cago en su madre, tío. El notas este, de verdad. Creo que me van a ejecutar con escroto facial. ¿No? No, igual no. Sí, está aquí el gigante, además. Ah, no. ¿Quién es este? Rascaculos. Ah, toma por culo, 13. Mira, mira. ¿Querías más? ¡Loco! Porque hay más. ¿Algo más? Me escondo en un barril. Ah, estás en la psicosis, vale. No, no, sí, tú no te preocupes, tengo la ulti. Voy a esperar, voy a esperarme aquí, a ver si... Ah, vale. Sí. Ah, ¿se puede salir? Pensaba que venía, no seguían. ¡Ah, no me jodas! ¡No me jodas! Ya no tengo más ulti. Tengo Ventolin. Un momento. En esa marca tienes una cura, ¿vale? El Ventolin me ha quitado solo dos niveles de locura. Bueno, sigue siendo más que cero. Sí, pero... Nada, estas puertas están todas. Esa marca era un botiquín, ¿eh? 13 para ti. Sí, lo he pillado, ¿no? No lo sé. Voy a abrir este también. Yo voy a ir por la puerta co-op, ¿eh? Sí, tengo la gasolina. Está el... ¡Ah! Creo que ya lo entiendo, lo de las puertas, ¿eh? A la que pasas por ella X veces, las que pone ahí se bloquea, creo. Tiene toda la pinta. Pero yo solo pasé una, pasaste y marcaba 5. No, igual ponía un 1, no sé. No, 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 cuando la metí. No, pero yo, me metí yo, volví y me siguió notas, o sea que igual fue claro. Eso. Vale, voy a ver si me dejan pillar la puta gasolina. Yo voy a seguir romeando como un psicópata. Generador, que no lo has visto, ¿no? No. Pero yo tengo el calientapitos muy cerca. Vale. Y con tan cerca es que me ha pillado. Pues si te pillas instant, te aviso. El problema es que se me ha pillado. Él está a un lado del armario, yo estoy al otro. Y no se decide qué va a hacer. Y no es culpable porque corres, dice el hijo de perra, ¿sabes? ¿No le ha resultado curioso que le empuje a alguien raro en la puerta? Ya si se da tramposo a la idea que ni con la perde hacer más ruido con la botella le importa mucho. Le he empujado y le ha dado igual, tú. Creo que ahora sí que se ha dado cuenta, del tema. Tengo el generador. Vale. Pero también tengo tres bichos detrás. Yo tengo uno, estoy aquí, a ver. Ojalá ver la distancia o algo, tío. ¿Loco, en serio? ¿Stop ya? Ah, venía por la gasolina yo también. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Niño chillido. Vamos, Snikey. Puerta cop. 13. Vale, estás frenado. Dale, dale, ¡no! ¡Cago en su puta madre! Vale, no sé. La gorda, ¿verdad? No, la vieja. Sí, bueno. Tanto de monta, tanto. Es a través de una puerta coop el generador, no me jodas. No, se puede ir normal. Ponte la puerta. Estoy. Y corre. ¡Me ha dado! Vale. Te va por ti, va por ti. No. Yo. Soy gilipollas. Agacharse en la oscuridad es. Soy gilipollas porque he desmarcado el generador. Estaba por tu zona, eso sí. ¿Lo has desmarcado? Claro, para marcarte la puerta. Espérate, que estaba por tu zona. Vale. Bueno. Lo encontraremos. Claro, lo vuelvo a encontrar. Es por el campo de tiro. Solo que tengo al calientapollas soplándome la nuca.
muy cariñoso. Ah, bueno, no, solo tengo 4 enemigos pegados a mí. Mejor, tú vete dando vueltas. Yo voy llevando a Senna por el mapa a ver si, a ver si lo encuentro. Oh, gas, un clon. ¿Quién coño ha abierto la puerta esta ahora? Vale, un clon. ¿Te está apuñalando? No. ¿Pero por dónde estás? ¿Por dónde has entrado? Por aquí no se puede entrar, ¿eh? Espera, ¿what? Espera, no me jodas. Buf. ¿Me ha quitado la marca? Es por tu derecha, 13. Sí, no, lo sé, pero es que... Tío, está todo el rato aquí entrando el electrocutapitos. Sí, sí, llevo viendo aquí todo el rato. Haz una cosa, intenta que no... Y si, si te ve, le estuneo, ¿vale? No, le estoy viendo súper sneaky picky like. Sí, pero va para allí, va para allí, va para allí, va para allí. Ten cuidado. Me tiene. Estuneado, estuneado, estuneado. Pasa que no le dura nada. A este no le dura nada, es increíble. Corre, 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 corre. Me va a ver a mí, ¿crees? Viene conmigo, todo tuyo, 13. Pongo gasolina. Creo que viene algo, ¿eh? Creo, no estoy seguro. No podías irte a tomar por culo un mes, ¿verdad? Vale, voy haciendo. Un lado hecho. Hago el otro. Cagada. It's on your own. Vale, enciendo. Lo he perdido. Acuérdate que con la palanca... Creo que va para ti, ¿eh? ¿Esto qué? Encendido. Vale, ahora salida. Vale. La serie que es por donde entramos, ¿no? Como siempre, esta vez. ¿O? Supongo que sí. No, no era por el otro lado. La... Era por el otro lado. O no, no lo sé. Es que esa piedra es que no lo marca, tío. Información limitada. Yo no sé ni dónde estás tú. Lo peor de todo es que nos van a cerrar las esto en breves, tío. Hay puertas que se van a cerrar, ¿sabes? Si es por donde entramos, estoy saliendo, 13. Te lo digo ahora. Pero juraría que no, juraría que está en efecto. Es por el sector 3. El sector C. Eso. Vale. Para que el sector C. Yo ahora mismo no sé si sé llegar. Está siendo para. Si está siendo para mí, esto es el A. ¡No! Me cago en. Será hijo de puta. ¡Abre la puerta! Oigo. No, no, es que... Vale, sector C, has dicho, seguro, 100%. Toma. Oh, qué susto, pensaba que eras un enemigo tú. No, hombre, no. No, pero está cerrado, está cerrado. Vale, pues hay que rodear por donde podamos. Vale. Vale, tira. Sígueme, que más o menos... No lo tengo 100%, te cuido con esa mina. Yo vengo de aquí, ¿eh? Cierro la puerta. Ya. Yeah. ¿Me sigues, no? Sí. Sector C, vale. El problema es exactamente dónde está la salida. ¿Está al lado del generador y no lo habremos visto? No creo. Vale, mira, marcado. O sea, ¿Qué has marcado? O sea, está por allá. Está por allá. Vale, sí, 13 aquí. Ah, sí, señor. Exit. Nice. Por el generador, tenéis razón. Vale, pues nada. Tengo la ulti, tengo la ulti, tengo la ulti, ¿eh? No, no, ya, pero vamos. Bueno, la. Es que vendrá también el de atrás, creo. Vale, sí, que viene por delante. Vamos, dale, y a la última, última le estuneo. Yo tengo 2 ladrillos. Tírale uno, tira el primero. Le tiro el otro. ¡No puedo, no puedo! Ahora. Vámonos. Para adentro. Madre mía, tú. Joder. La muerte penaliza un montón, tú. ¿Quién ha... Es que este es un lío, tío. Este es muy lío. Muy, la muy, muy lío. Muy duro, ¿eh? Este ya me acuerdo que fue un lío la primera vez, que además dejamos la gasolina afuera. Exacto. Y hubo que volver a por ella. Y es en plan... Es que no, no. Ahora es acogida de huérfanos. Acogida de huérfanos... ¿Cuál era esa? Salva a los niños de mamá y papá y llévalos a una nueva casa de acogida. Eso no me suena, tío. Con 5 puntos de dificultad. Enemigos más fuertes. Activo principal letal de nuevo. Sí, bueno, en eso el juego no es muy consecuente. O sea, me acuerdo del nivel, pero no me acuerdo qué coño tenemos que hacer, no te voy a mentir. Yo te lo mismo, o sea, me acuerdo de la zona y tal. Bueno, eso es lo Los que tubos quiero. Verdes, sí, sí, me quiere sonar, ¿eh?
Creo que esto era de estas de desactivar cables en paredes. Oh, ah, no, radios, son radios. ¿Le has dado al botón? Sí. Tienen que moverse los muñecos primero. Ah, vale. Ah, vale, hay que hacer 5 radios. 5 radios, sí. Por lo que veo, aquí no escala, ¿eh? O sea, lo que veo en este nivel, algo me dice que la de las principales van a ser completas, como si fuéramos pre-made. ¿Tú crees? No está escalando esto. Por ende, no creo que no va a escalar las otras. A ver, yo creo que esto jamás ha escalado, ¿eh? No lo sé, lo veremos. Yo creo que esto nunca ha escalado. A ver, yo lo que había leído cuando me informé sobre esto era lo de la serie de misiones y que la dificultad era absurda. No me enteré. O sea, esa dificultad todavía más alta que la dificultad alta del otro. Eso parece. Por cierto, ya está la nuestra amiga. Sí, la dentista la he visto, sí, la he visto. Aquí está la piscina también. Ha venido el señor Serpuente. No me gustan las radios. Vale, a ver. Yo, qué ruido, qué mal rollo. Ah, ¿el cual? ¿El sonido de ese rollo Marilyn Manson total? Entra a abrirlo de la piscina. Uy, en la piscina hay un gigantón. Y aquí tengo a la dentista. ¿Me ha visto? Hola. O sea, creo que solo se puede entrar por la ventana, ¿eh? Vale, 13. Definitivamente. No metas puntos en lo de... O sea, no compres a perder las botellas. No, no, si no tenía pensado hacerlo, porque ya me pareció una mierda. A ver, en otras dificultades funciona bien. No lo miraré, no lo creo que lo mire, no. Te da igual. Oh, qué bien. Voy a abrir esto primero, gente. Venga, venga, anda, venga. Vale. Aquí también está el asesino letal. Sí, sí, te lo he dicho. No, pero no me he dado cuenta. Estoy viendo una puerta. Aquí puerta coop. Vale. Ejecuta, ¿no? Además, sí. He visto una jeringuilla. Ah, mira, aquí tengo una jeringuilla. Me ha cogido un poco con el poder de la fuerza. Claro, pero no has hecho ninguna. ¿Has hecho alguna radio tú? Yo no he encontrado ninguna más. Sí, he hecho una. Has hecho una, vale. Creo que al lado de. Creo que teníamos un mapa donde lo ponían, pero no estoy. Tengo jeringuilla. ¿El que ponía? ¿Dónde pueden estar las radios? No estoy seguro, literalmente me la encontré de cara. Mira, tienes una. Márcala. Espérate. O marca la puerta, aunque sea. Esa puerta tienes que dejar un clic. Exacto. Y ahora me la clavas en el pechito. Está viendo el notas, te voy a revivir. Creo que es un gigante por el sonido. Sí, vale. sí. Vale. Ah, pero la puerta se cierra otra vez. Ah, bueno, mira. Lo que tiene un número ahí arriba, ¿será la cantidad que la podemos usar? Pues ala. Vamos a comprobarlo. Pues literalmente había una radio ahí. No, se puede usar. Ah, arriba hay un contador. O sea, arriba hay un... ¿Lo ves, el tiempo? Uh-huh. Vale, voy a hacer la radio. Otra jeringuilla ahí, por cierto. La voy a coger, esa es la botella. Me ha visto. Si te levantas te va a oír, ¿eh? Y sobre todo si corres. No. Vale, ¿dónde estaba la radio? Ahí está. Vale, pues si viene... Voy a meterlo aquí para el lado izquierdo. Está puesta. Ah, vale, perfecto. Iba a tirar la botella o algo. Corre. Aquí está el de visión nocturna, ¿eh? Ya, ¡no, cabrón! Es que, no, pero es que detrás estaba alarmado, parece. ¡Cabrón! A ver, ya tenemos a uno que quita el todo de una hostia. Nada, es que me mata. ¿Me mata?
No, no, mata, no mata. Tengo la dentista, este, el otro. ¿Tengo la dentista? No sé y ni mi, cómo. Y mi no. clon. Algo más, juego, algo más. Dios. ¿Qué? No, hay que ir para allí, ¿eh? Mira, pues, estamos jodidos, veamos donde veamos. Madre mía. Lo de saltar en esta dificultad es turbo obligatorio. ¿Saltar qué? Las estructuras, claro, claro. Vale, hago una radio, no. Vale, perfecto. Ok. ¡Pip! Radio hecha. Falta una. Tengo una. Ya está. Perfecto. También te digo, ha sido puta potra. No, esa también. Esta con la coña me la ha marcado el mapa. No, no, ya ha sido. Pasar una puerta de estas. Desarmar una trampa también les avisa, tío. Sí, te lo dije. Hostia, es verdad, qué guapo esto así. Todo les avisa. Ya está. Yo creo que es por aquí, ¿eh? No. No, tío, no. El insta de la señora. Me ha bloqueado la puerta, el gigante, y me dejaba por detrás la señora. Vale. Tira ulti. No. Vale, cierra. Ay. No, sí, te acertaste, pero de cabeza. Sí, sí, sí. Es que me había parecido al verla. Vale, vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Salir o no? ¿Algo más hay que hacer? No, no, no me acuerdo, ¿eh? Creo que sí, creo que hay que salir ya, ¿eh? Ah, claro, que les buscas la nueva casa. Sí, sí, es verdad, es posible. Vamos a ir a lo mismo, hacemos la ulti. Tío, pena, no, no hay recargadores de ulti, ¿eh? Yo encontré... No, no encontré. Puerta abierta. Está ya aquí, ¿eh? Está ya aquí, está ya aquí. Vente, 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 vente. Tira, 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 tira. Vámonos. Nice. Y esta ha sido easy peasy. Sí, esta ha costado. Me he tenido suerte con las radios, la verdad. Hemos encontrado rápido. Ha sido... Hemos sido eficientes. Hemos sido eficientes a nivel radio. Hemos tenido suerte, más que eficientes. Bueno, vale, ya estoy en el 16. Un poco de todo, coño. La jeringuilla se puede usar dos veces. ¿Qué jeringuilla? ¿La de revivir? Sí. Joder. Wow. Vaya pedazo de mierda. Voy a pillar esto. Bueno, pillo esto o ahorro para otro. O sea, aquí en verdad estos dos no me motivan en... Bueno, sí, sí, supongo que sí. Este, yo creo que la de que no consuma vigor romper puertas... Que es la que me acabo de meter. Vale, pues faltaría básicamente. Falta, mira, abrir las puertas. Y luego faltan las misiones. ¿Abrir puertas? Abrir puertas se llama. Abre las puertas. ¿Cuál? No puedes dejar que la electricidad te aprisione. Desconecta las puertas electrificantes y huye. Electrificadas y huye. Esa creo que es en el carrusel. Sí, es en el carrusel. Como si por descarte es en el carrusel. Baby snatchers roaming our halls. No, no. Un ventolín aquí, 13. This could come in handy. This could come in handy. Que como me lo puedo quitar ahora, me dan un poco más igual. Ya, es verdad. Uy, me da mal rollo, está la puerta abierta. Esto es la señora que ya sabe, ya está ahí ya. Es aquí, estoy yo aquí ya. Vale, dame un segundo, está pidiendo el lore. ¡Ah, hostia! Los lores, o sea, las carpetas, si no sales vivo... ¡Ah, no, no es esta, no es esta! ¿What? Es por ahí, ese, creo. Sí, es donde estás tú, creo. No, no, estás siendo tú bien. Solo que esta vez nos han cerrado esa. No, pero si no se... ¡Ah, hay que romper esa de ahí! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Da huevos, chaval! ¿Qué pasa? Nada, que cada vez nos apeta más el cuello. No, pero esto al final es para volver atrás, ¿no? Al final esto da un poco igual. A no sí, ser pero... que te líes... Se sigue confirmando el que este mapa está hecho en línea, o sea, está hecho en línea, lo cual es horrible, teniendo en cuenta que el asesino mata de una, claro. No, si este mapa es muy complicado, o sea, el hecho de que mate de una lo jodió un montón. Porque no tienes cómo huir, entonces como tienes cómo huir, solo tienes que agacharte y llorar. Efectivamente. Hago uno. Tengo otro delante. Vale. Y por mi zona está el tercero, creo. Quizá, no. Vale, tercera peladone. Vale. Loco, no había un enemigo ahora aquí, ¿qué ha pasado? Mira, ahí sale, por hablar.
Splinter, lo tengo otra vez conmigo. No voy a bajar hasta que me libre de él, ¿eh? Acabo de montarme en dos vacas. Que también tremendos hijos de perra, ahora que lo pienso, ponerte el Splinter aquí, ¿sabes? Que es todo oscuro. Pero lo pone. Ya, pero lo pone a propósito. Está súper a propósito. Vale, en teoría lo hemos perdido antes. Vale, está aquí la señora, ¿eh? La. ¿Lo tienes en la gorra detrás? Sí, sí, lo sé, lo sé. Casi me no, he vuelto a hacerlo de antes, he vuelto a irme. Vale, va contigo. ¡Hola, qué bien! Es que yo pensaba que venga, vale, no ves. Más, juego. ¿Qué ha pasado? Si encima corre un montón, no corre más que lo habitual. Ah, estoy muteado. Creo que corre más de lo habitual, ¿no? La señora aquí. No, todos corren más. Está viniendo, ¿eh? Está haciendo full solo. Si la detección fuera bien. Loco, pero. Escúchame, ¿eh? ¿No? Pero es que no para de correr, no tengo dónde ir. Me la quedo yo, no te preocupes. ¡La hostia! Pero que se te acaba la estamina, ¿eh? Y a ella no, y no para de correr, la pava. ¿Pero cómo corre tanto? Hago un cable. Bien, vuelve, ¿eh? Entonces, así que no te relajes. No sé dónde la ha dejado. Madre mía, tío. He hecho uno. Es lo que te digo, si lo de los ladrillos y las puertas fuera bien, o la detección, es como bueno, te lo compro. Va por ti, ¿eh? Más o menos. Sí, me escondo. Está ahí. Pero además entra a toda hostia en la zona. O sea, mira lo rápido que ha llegado hasta aquí. Les han puesto demasiadas buffs. Ah, no, y encima me pilla, no te lo pierdas. Pero sí, claro. No, es que te metiste. No te metas. What are you doing? No, pero es que. Si no te ven meterte, no te suelen ver. O te tumba de. Me tumba, claro, me tumba. Nada, pues ya está, 13 otra vez, igual que la anterior. Balanced. O sea, he cerrado la puerta y me he escondido antes de que ella entrase. Hay tres Espera, estoy de pie. No te escondas nunca, no merece la pena. Estoy de pie. Estás de pie, pues sí. No puedo pasar. Tírale la última, si la tienes, si no, buena suerte. ¿Cómo coño estoy de pie? Porque la empujé. Cuando te estaba atacando, la empujé. Lo que pasa es que me ha hecho como la otra vez, ha rebotado contra la pared y ha vuelto a recuperarse. ¿Tiene sentido? No, pero. Madre mía, tú. Tienes un botiquín ahí. ¿Esto decías? Dale, sí. Y a tu espalda tienes la engenharia. Sí, lo sé. Ah, no, la cogiste ya. No, la he cogido. ¿Quién la ha cogido? ¿La tienes tú? La he cogido gente, me suena que no, ¿verdad? Hombre, si no está ahí, ¿será que sí? Ahora estoy en blanco. Sí, la tengo yo, la tengo en mi cuerpo. Vale. Me he puesto tan tenso que la verdad que no me acordaba, que te voy a engañar. Entonces. Ahora a ver. ¿Qué es eso? Cuello de botella. ¿Aquí? ¿Cuello de botella ya? No me lo puedo creer. No, la IA es un chiste. No. A ver. Cierra puertas, cierralas todas. ¿Qué coño acaba de explotar? Nada, es el los humos randos. No es por ahí, era por la izquierda. Por aquí, ¿no? He cerrado todo para ganar tiempo. ¡Wow! Creo que hay el tirahumos en mi cuerpo, ¿eh? Perenguilla. Y ahí está otra vez, tío. Es que es insufrible, chaval. Es verdad, es que está aquí ya. Es como el alien que hace TPs. La diferencia que aquí los hace Wicouches. Tiro ulti, 13, arrímate. Voy. Madre mía, tío. No sé cómo coño no me ha matado a mí. Vale. Corre, 13. ¿Está viniendo? Ajá. Hola, señora. Hostia, aquí está el del gas también, ¿eh? Me ha dado a mí, no te rayes. No, también me lo he comido yo.
Eso, otra cosa que también es injusta, que sin hacerte el agarre te la comas. Vale, este es el que he hecho. Otro botón fuera. Creo que tengo la guarda conmigo, pero no estoy seguro. No, no, lo tengo a mi derecha, creo. Sí, está a mi derecha. ¿Vas a hacer ese? Sí, es que estoy con psicosis, estoy corriendo. Vale, ya estoy. Vale, ¿lo haces ahí? ¿El que quieres que haga? Hay un cable ahí, ¿no? Ya he quitado uno, lo he quitado con la psicosis. No, pero aquí hay otro. Lo hago. ¿Ah, sí? Claro. Ah, vale, pero no lo vi. Vi uno, no con la psicosis, buena suerte. Vale, pues en principio la puerta se ha abierto ya, sí. Vale, vamos a volver modo ninja. Tengo la ulti ya, a las malas. Yo no. Pasa que no sé dónde... ¿Es esta la puerta? Sí, ¿no? Uh-huh. Gate 2. Escóndete, escóndete, escóndete. Creo que te ha pillado, sí. ¿A quién, a mí? Uh-huh. Vale, me ha perdido. Tiene también mazo de radiodetección. Es que tiene demasiados bufos. Me había detectado en la puta oscuridad, o sea, increíble. Que no, lo único que tienes que hacer, lo único que tienes en esta dificultad es... Es las puertas, es tu único arma. Y tampoco es que tengamos muchas. Dos pilas fuera, tres. Vale, estoy escondido. Si me pilla aquí es totalmente falso. Hay que abrir también puertas, Serpi, sí, ¿no? Sí, es lo mismo todo el rato. Uy, va, uy, va, uy, va, no, 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 me lo creo, tío. El del puto grito, hola, ¿en serio? Vale. Ah, se han quedado todos tontos, ¿eh? Buah, qué putra, tío. Aprovecha, chaval. Voy a aprovechar que los tenéis todos para... Están todos aquí, están literal todos aquí. Es que a ver, tenemos otra zona para pasar al otro lado. Vale, va para ti. O sea, va para el final del mapa. ¿Y la señora? Para seguir haciendo pilas, sí. No me jodas, estoy muerto. Bueno, es que estoy... Muerto es poco. Y el gritón chilla because hagas o que hagas. Intenta sobrevivir, 13. Son los que eran... Vale, he sobrevivido. Una pila, 13. Nada, o sea... Vale, tengo una buena mala noticia. La última pila está... Me va a obligar, en efecto, a pasar por 80 kilómetros de ahí. Vale, 13, pilas off. Vale, o sea, tengo ya todo el mundo. Me he vuelto... Estoy en tu zona. ¿Qué zona? Vale, voy para la zona de la exit. Voy a agarrar el botón. Vale. No tiene puto sentido, tío. No tiene puto sentido, chaval. Qué asco. Le he cogido esta misión. ¿Cuánto queda? Ya, Sergio, vamos. Sí, estoy. No te rayes. Dios, tío. O sea, no sé ni cómo he tanqueado tantos golpes y cómo lo he conseguido que no me diesen. Ha sido increíble, tú. Ha hecho todo Sergio mientras yo estaba por el otro lado. Con los cabrones. Hemos salido. Ha sido team play. Dios. Ha habido dos veces que me estaba siguiendo la señora y el gigante, desnudo, y me ha parado un tío con grito. Y me doy la vuelta con la sensibilidad bajísima y están los tíos quietos mirándome las dos veces.